¿Qué tal, internautas? En esta ocasión les traigo un video muy interesante, ya que dicen que este video que se convirtió en viral es la prueba irrefutable de seres extraterrestres aquí en la Tierra, pues creen que se trata de un pez alienígena. Otros dicen que se trata de un críptido, pero ¿cuál es la realidad? ¿Por qué no mejor me acompañas a descubrirlo? Con información del canal de Universo Infinito y Evidencia X, mi nombre es Adrián y este es tu canal Internauta MX. Este es el video donde aparece esta misteriosa criatura que circula en la red y se ha convertido en viral estos últimos días. Los internautas quedan boquiabiertos al ver este video, pues es muy extraño este ser, que pareciera venir de otro planeta. Otros creen que se trata de un críptido o de algún otro animal con una especie de mutación. En Internauta MX nos dimos a la tarea de buscar la información y el origen de este video, y eso es lo que encontramos navegando en la red. En Facebook encontramos una página de nombre Efectos Especiales Animatronic, pero en francés. Con esto ya sabemos que se trata de un robot. Ahí mismo vimos el video, que contenía poca información, y fue subido a esta misma página el día del 16 de enero del 2019. También encontramos que el día 9 de enero fueron subidas unas fotografías del procedimiento de construcción de esta criatura, donde ya nos especificaban que era para una película. En YouTube pudimos encontrar su canal con videos de los trabajos que ya han realizado de esta empresa de Animatronic, con sede en Francia. ¿Pero qué es un Animatronic? La Animatronic es la técnica que, mediante el uso de mecanismos robóticos o electrónicos, simulan el aspecto y comportamiento de los seres vivos, empleando marionetas u otros muñecos mecánicos. Se caracterizan por tener un aspecto físico antropomórfico. Son creados para ser programados y controlados remotamente, reproducir sonidos y recrear movimientos, ya sean sencillos o de gran complejidad. La sofisticación de esos robots depende del uso o servicio que vayan a cumplir, ya que, por ejemplo, se pueden recrear únicamente el lomo de un oso o crear todo el animal completo. Bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Quiero recomendar el canal de mi amigo y colaborador Octavio Mata, quien hace vlogs y habla de criptomonedas. No olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales. Tampoco se les olvide activar la campanita para que cada vez que subamos un video les llegue la notificación. Si quieres apoyarnos, colaborarnos o patrocinarnos, en la descripción también encontrarás la manera de contactarnos o la manera de ayudarnos. Mi nombre es Adrián y ese es tu canal Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.